¿Cómo anduvo la semana? ¿Qué hicieron? Bueno, tenemos muchas opciones en el programa de hoy para empezar a cambiar algunas cositas de la vida cotidiana que vamos a ir mostrándote a lo largo de esta media hora donde nos vamos a hacer compañía. Además, mientras tanto, te cuento que ya tenemos nueva página web, www.sustentartv.com. Mirá cómo quedó nuestro logo renovado. Toda la página nueva, desde cero hecha, más intuitiva, más rápida, para que cada vez tu experiencia con Sustentar sea mejor. Y todo esto gracias a nuestros socios ambientales, esas empresas y organismos de gobierno que creen que la información tiene que llegar hasta vos a través de nosotros y nos apoyan semana a semana. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obrasur, IPES, de la Bahía Reciclados, Suteri, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Monte Hermoso, EDES, SAPEM Ambiental. Nos vamos a España. Allí estuvimos con José María Valle. Estamos hablando de la navegación. Los navíos son una forma muy interesante y sustentable de transportar mercaderías y muchas otras cosas más. Vamos a hablar con él. Seguimos diciendo que somos una industria que, aunque no somos limpia, porque no podemos decir que seamos limpia, por tonelada transportada, las emisiones que tenemos son más reducidas que las que tienen otros medios de transporte. ¿Cuál es la trampa en todo esto? Porque tiene trampa. Es que por tonelada tú contaminas menos, pero la concentración de productos nocivos que generas alrededor de tu barco es mayor, ¿no? Entonces tú dices, bueno, un automóvil habitual pues contamina más que lo que contamina el barco equivalente para transportar la misma carga. Sí, pero el barco, cuando está en puerto, que le pregunten a la gente que vive al lado del puerto si le están contaminando o no están contaminando, ¿no? Tienes muchos problemas. El problema siempre es la concentración. Tal cual. ¿Y hay algunas iniciativas para empezar a cambiar esto, para que cuando el barco esté en puerto no utilice sus motores, sino que se enchufe literalmente al puerto? Sí, de esas hay muchas. Ahora con todas estas iniciativas que hay de reducir emisiones, pues nos van apareciendo muchísimas cosas, ¿no? La primera que nos aparece es intentar utilizar combustibles menos nocivos. La siguiente que nos aparece, evidentemente, es empezar a electrificarnos. Pero mientras tú la electricidad la estés produciendo con un generador que utiliza combustible diésel, pues hombre, no emites tanto como cuando la propulsión es puramente diésel, pero sigues emitiendo. La primera solución que se te ocurre es, cuando llegas al puerto, poder enchufarte. Eso tiene un nombre en el sector que le llamamos iron cooling. Es un nombre, bueno, inglés, ¿no? Que es enfriar las chapas, y viene de que ya se hacía en la época de los vapores, cuando tenías grandes caldera
cuando llegabas a puerto apagabas las calderas y se enfriaban. Las chapas que estaban ardiendo de repente empezaban a estar frías y tú empezabas a surtirte de todo de tierra. A nadie se le ocurría ducharse con agua caliente del barco. Tú ibas a una ducha afuera, ¿no? Porque era más sostenible y sobre todo porque el carbón era muy caro. Las razones no eran medioambientales, las razones eran de dinero, que son las que han movido, por desgracia, la humanidad durante toda la época. Ahora el iron cooling está muy de moda, sobre todo en grandes buques de cruceros, pero tiene un problema, y es que hace falta una infraestructura que no tenemos y que es muy costosa. Sí. Pensemos en un buque de cruceros de última generación, que son barcos de 300 metros de eslora y que llevan 4.000 cruceristas más otras 2.000 personas en tripulación. Sí. Es mucha energía. A 6.000 personas hace falta un cable importante y la mayoría de los puertos no lo tienen, ¿no? Entonces, estamos en esa guerra de conseguir que los gobiernos inviertan. Y eso siempre es lo que cuesta muchísimo, ¿no? Hasta que no convences o de alguna manera obligas, pues no lo consigues. Y tenemos la suerte de que la Organización Marítima Internacional está muy concienciada, es parte de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y está muy, muy concienciada, y cada año pues le da un poco una vuelta a la tuerca, forzando a que cada vez tengamos los mejores sistemas. Y eso es un trabajo difícil el que hacen, porque hay que avanzar sin apretar demasiado, porque hay muchas familias que viven de esto y no puedes arruinar a las empresas navieras porque en un momento dado les obligues a hacer cosas que son muy lógicas, pero que les hacen que el mercado sea todo de los grandes y los pequeños se queden sin nada, ¿no? Entonces, esa medida yo creo que hay que agradecer a la Organización Marítima Internacional, que lo está haciendo con muy buena cabeza. O sea que podemos decir hoy que hay algunas barreras para que el sistema marítimo sea totalmente sostenible, pero que ya estamos pensando en hacer cambios estructurales que, bueno, siempre tenemos, creo que en todos los temas sustentables o de sustentabilidad tenemos el mismo problema, ¿no? Que cuando se incorpora lo económico, o sea, es muy linda la sustentabilidad, pero si económicamente no me da el mismo margen que lo que no es sustentable y todavía no está en la conciencia el valor ambiental, digamos, todavía no ponemos en la balanza el costo ambiental que estamos teniendo. Yo siempre digo, con papelitos no vamos a poder comer más adelante. Es cierto, lo que pasa es que cada día más nos obligan a tenerlo en cuenta. Entonces, el coste del producto no solamente es lo que te cueste de transporte, sino que a los gobiernos, el que haya problemas de pulmón que hay que solucionar y hay problemas de limpieza, pues es cada día más importante en la ecuación económica, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús, la verdad, la nota interesantísima, y bueno, seguro te vamos a estar molestando para alguna otra nota más. Siempre bienvenidos. Muchas gracias. Entre 15 y 19 años, entra a nuestra página web www.sustentartv.com e inscríbete al Challenge Verde. Te podés ganar un viaje para todos los integrantes del equipo para ir a Bariloche o a Monte Hermoso, a donde ustedes elijan. Ahora, nos vamos a hablar del Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Es esta nueva moneda, esta criptomoneda que surge con mucha fuerza entre los mercados virtuales. Estuvimos con los chicos de la Bitcoineta, que ellos están recorriendo la Argentina enseñando un poco más de qué se trata esto. El Bitcoin, la blockchain, están haciendo furor desde hace años que está, pero ahora la gente la está empezando a descubrir. ¿Podemos hacer un resumen de qué es? Dale, perfecto. Esto arranca en el año 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, que no se sabe quién es una persona, un grupo de personas,
empieza a minar, o sea, a emitir los primeros Bitcoin. Aparte del Bitcoin, lo que trae, digamos, detrás la tecnología que hace posible al Bitcoin es la blockchain. Entonces, el Bitcoin es el primer caso de uso de esta tecnología, pero ya se están encontrando muchísimos más casos de uso justamente para esto. Bien, ¿la gente común y corriente puede hacer uso de estos Bitcoins? Sí, exactamente. Cualquier persona que quiere, digamos, tener Bitcoin y empezar a ver cómo funciona, cómo se descarga una billetera digital y demás, puede hacer algo tan sencillo como aceptar en su local, en su tienda, lo que sea, acepto Bitcoins, y cualquier persona de la comunidad, siempre hoy por hoy, por ejemplo, hay mucha comunidad en cada lugar, ahora que venimos con la Bitcoineta, que ahora contaré un poco el proyecto, pero acá en Bahía Blanca, por ejemplo, está el grupo Bitcoin Bahía Blanca, entonces eso, personas de la comunidad, seguramente cuando vean que pueden pagar en Bitcoin, van a ir y van a pagar en Bitcoin y se empiezan a juntar estas reuniones, estas meetups, para hablar del tema. Entonces, una forma muy sencilla de entrar al mundo es esa. Y si no, por una casa de cambio, donde uno puede tener pesos o dólares, meterlos en la casa de cambio y comprar ahí alguna criptomoneda o Bitcoin. Bien, ¿y qué es la Bitcoineta? ¿Qué es la Bitcoineta? Es un proyecto cuya idea original arrancó más o menos hace un año y medio, cuando personas de la comunidad Bitcoiner en Argentina, pero medio también de Latinoamérica, empezaron con... Ya estaban dando charlas en lugares muy específicos, muy céntricos, como diciendo, bueno, ya fuimos a Córdoba, pero se dieron cuenta que fueron a Córdoba capital a dar una charla y no llegaron a recorrer bien Córdoba. Entonces empezaron medio un chiste con esta idea de, che, tenemos una bitcoineta, una camioneta para ir dando charlas y demás. Y dijeron después, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo hacemos? Y bueno, un año y medio después estamos acá, ya con el proyecto arrancado hace una semana, que no es solamente ir a dar charlas y difundir lo que es la tecnología, sino también a escuchar modelos productivos, cómo están funcionando y cómo la tecnología los puede mejorar, digamos, o ayudar a ser más eficiente y transparente. Por eso Bitcoineta funcionaría como una especie de puente entre los que están desarrollando esta tecnología de hace tiempo y las personas que tienen su modelo productivo que podría ser mejorado con la tecnología. Claro, uno puede mejorar procesos, puede, por ejemplo, en la cadena alimentaria hacerla un poco más eficiente gracias a la blockchain. Con el tema de salud también se podrían mejorar muchísimas cosas. Se puede aplicar a infinidad de procesos, ¿no? Exactamente. Lo que permite es una certificación, la cadena de bloques, la blockchain, que es cadena de bloques, lo que permite es tener una base de datos distribuida, ¿sí? Inmodificable. Esto que dice una base de datos es la que se puede agregar información y no se puede borrar. Entonces, para certificaciones, por ejemplo, muchos están trabajando en certificaciones de títulos universitarios. Entonces, después, si querés un posgrado en otro país, etcétera, vos rápidamente podés demostrar que realmente egresaste donde decís que egresaste, digamos. Ese sería, por ejemplo, un caso de uso de la blockchain que está por fuera del Bitcoin. Sí, también una marca, por ejemplo, registrar una marca a nivel internacional, que ya no tendrías que registrarla país por país. Totalmente, o el boletín oficial del Congreso Argentino, el cual está siendo emitido en la blockchain de Bitcoin para mostrar transparencia en cuanto a presupuestos, en cuanto a declaraciones juradas de funcionarios, que lo que salió en el boletín oficial realmente después no fue modificado. Ese también es otro caso del uso de la blockchain. Se viene un cambio a nivel estructural y social a partir de una tecnología, lo que da muy buenas proyecciones y un futuro, digamos, más amigable para que se empiecen a dar más empresas de colaboración mutua y círculos virtuosos a través de esta cadena de bloques. Sí, nosotros realmente apuntamos a eso desde la Bitcoineta y de lo que es la comunidad Bitcoiner que nació este proyecto. Siempre decimos que la especulación es lo que nos interesa, si sube o si baja. No es lo que nos atrae, sino esto, la descentralización de los poderes concentrados. Así, por ejemplo, yo podría con Bitcoin hacerte una transferencia de dinero a vos sin tener que utilizar un banco, por ejemplo, volviendo a los bancos obsoletos quizás, o por lo menos no tan necesarios como lo son hoy por hoy. O por ejemplo, los medios de comunicación, las microtransacciones, por ejemplo, la tecnología está avanzando para permitir micro envíos de dinero. Entonces, imagínate que vos tenés tu red social, tenés cantidad de seguidores, pero podés tener un post con 5.000 compartidos y 3.000 me gusta, pero eso aún no te generó ningún dinero. Si tuvieras tu dirección Bitcoin ahí, dirías, bueno, o sea, que le gustó esto, puede enviarme 3 pesos, 5 pesos, etcétera, te podrían pagar directamente a vos, por ejemplo, descentralizando lo que son los medios de comunicación. Eso también es otro pequeño caso de uso de las criptomonedas. Entonces hay muchas formas en las que va a cambiar nuestra sociedad todo esto. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones porque la verdad está buenísima la idea. Dale, bueno, muchas gracias a vos.
IPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Pero entras www.sustentarte.com, ves nuestra nueva página web y además te puedes inscribir en el Challenge Verde si tenés entre 15 y 19 años para ganarte un viaje a Bariloche y de paso ayudar a tu comunidad que sea un poco más sustentable. Corte y ya volvemos. La Argentina y distintas ciudades del mundo están enfrentando altos niveles de contaminación gracias a la agricultura industrial, a los agroquímicos y a un sistema que no es sustentable. La agroecología ya ha demostrado que tiene la posibilidad de reemplazarla de muy buena manera. El aumento de las enfermedades es creciente, la carga de químicos también. No debe prohibirse la producción, debe buscarse una alternativa viable y beneficiosa para todos, en especial en las interfaces urbano-rural. Es necesario que se implemente otro tipo de producción. Ni invernáculos, que implican usar muchos agroquímicos, ni buenas prácticas agrícolas que no resuelven el problema. Se propone para los pueblos y ciudades de la Argentina un escudo verde agroecológico. Así habrá productores, consumidores, ciudadanos y ambientes sanos. Todos ganan, nadie pierde. La biotecnología tampoco es la solución, explica Walter Penge, ingeniero agrónomo investigador, docente. Él manifiesta que la naturaleza busca su camino. Es la historia del insecticida y la cucaracha. Siempre te queda una cucaracha que no podés matar, pero cada vez son más poderosas. En las poblaciones humanas tenemos una resistencia a los antibióticos, pero cuando llegue una mala y ya tenemos superbacterias, no van a tener cómo pararla. La OMS advierte claramente sobre ello a los médicos. Lo mismo debería entenderse con los agroquímicos y las plagas. El sistema está resistiendo. Los productores tienen que aplicar más herbicidas, más y más y cada vez más caro, lo que implica más agroquímicos sobre la gente. Hoy en día existen casi 32 malezas resistentes en la Argentina. Eso implica costos altísimos para los productores y una gran necesidad de coadyuvantes y otros compuestos. Es un círculo vicioso. El problema es que no se trabaja integralmente. El biotecnólogo no trabaja con el agrónomo. Desarrollan una cosa, se crea un laboratorio y recibe un atractivo reembolso económico. Pero el ambiente le responde rápidamente con una nueva resistencia. Ese es el talón de Aquiles de la agricultura moderna. La brutal aparición de la resistencia de las malezas y el enorme costo de salud humana creciente son hoy evidentes. La agroecología dice, hay que repensar la manera de encarar esto, pensamiento complejo, sistémico, pensar a largo plazo y entender cómo funcionan esos sistemas agropecuarios, los agroecosistemas. Y ahí es donde empieza a aparecer la ecología, como ciencia que durante mucho tiempo estuvo como separada de la agronomía y hoy entendemos que esos sistemas son sistemas ecológicos, que tienen muchas reglas y muchos conocimientos de la ecología que sirven. Entonces por eso se llama agroecología, es la introducción de los conocimientos de la ecología para manejar los agroecosistemas con un gran énfasis en lo social. ¿Por qué? Porque quien maneja y quien decide es un agricultor o agricultora, que está inmerso en un contexto social y toma decisiones basadas en sus conocimientos, creencias y su rol e interacciones con la sociedad. Entonces, toda esa complejidad es lo que la agroecología entiende que hay que agregar. Bien, y yo, productor, estoy viendo la nota y digo, bueno, a ver, pero ¿y cómo hago para saber un poco más de esto? ¿Cómo me acerco a toda esta nueva concepción? Bueno, nosotros estamos intentando a largo plazo, creo que esto es a largo plazo.
es un cambio de paradigma, una de manera de pensar, y los paradigmas duran mucho tiempo y tardan mucho tiempo. Pero creo que los resultados se están viendo. El año pasado hubo un congreso en La Plata de agroecología con asistencia de 2.000 personas y eso fue muchísimo. Y los agricultores lo que pueden hacer es, en algunos lugares, en algunas experiencias, empieza a haber núcleos de agricultores y ganaderos que empiezan a ver experiencias, se nuclean alrededor de alguna experiencia exitosa, ven que es posible y empiezan a demandar que alguien los asesore, pero en esa dirección. Y ahí empieza el déficit. No hay ingenieros agrónomos que puedan hacer eso. Entonces, hay una demanda que va a crecer para mí en el futuro de un nuevo modelo de profesional que pueda dar respuesta. Entonces, hoy lo que puedo hacer en el corto plazo es juntarse con otros productores y hay algunos asesores que pueden tener información, se juntan, algunos INTAs que han comenzado también con módulos agroecológicos, como acá en Tres Arroyos, en Barro, lentamente, y que, bueno, va a llevar mucho tiempo. Después hay que generar información nueva, porque se ha investigado con otras preguntas. Entonces se requieren nuevas preguntas, nuevos investigadores, nuevas capacidades. Por eso el cambio profundo se está viendo, más acelerado de lo que pensábamos, pero el cambio es a largo plazo. Sin embargo, hay ahora algunas posibilidades de visitar algunos campos, ver, charlar, intercambiar información. La resistencia cada vez mayor de las malezas hacen que cada vez necesitemos cultivos más transgénicos para que podamos ponerles cosas más fuertes para poder volver a desaparecer esas malezas. Esto está arrasando con todos nuestros suelos, con todas nuestras especies y la variedad. Esto nos hace cada día más dependientes de aquellos que hacen estos cultivos transgénicos. Hace 20 años la UNESCO planteó cuando aparecieron los cultivos transgénicos hacia dónde vamos. Hoy pensemos hacia dónde fuimos. Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos, no te muevas de ahí. Entra www.sustentartv.com, todas las novedades con la nueva web mucho más rápida e intuitiva y además tenés el Challenge Verde 15 a 19 años. Entra y entérate de qué se trata y si tenés algún amigo que tenga esa edad, pásaselo. Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca, de interés provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y de interés nacional por la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabías que se fabrican 36 millones de CDs al año? 45 mil kilos de estos CD se vuelven obsoletos a lo largo del año. Tenemos que empezar a reciclar. Se nos fue el programa. Muchísimas gracias por estar ahí siempre, por apoyarnos, por estar atrás de las redes sociales compartiendo todo lo que vamos haciendo semana a semana, porque gracias a ustedes nosotros seguimos haciendo este programa y gracias a nuestros socios ambientales. También muchísimas gracias a la gente de Visage que me peina y me deja presentable para este programa. Muchísimas gracias a la gente de Calas y de Skin House que me cuidan la piel y el cuerpo. Y muchísimas gracias a Floria que me da la ropa semana a semana. Visítenla en Belgrano, que tiene una ropa divina, nuevo local, para que puedan ir y disfrutar de esa ropa bellísima. Acordate también en la semana de entrar en nuestra página www.sustentartv.com. Entras y ahí ves todo lo del challenge, está toda la información para que puedas ganarte con tu grupo un viaje a Bariloche. Si tenés entre 15 y 19 años, podés participar.
gracias por estar ahí semana a semana. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Acordate que tenemos YouTube, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Ahí podés acceder, podés contarnos también tus historias, podés contarnos qué haces, como un montón de gente que sale semana a semana en este programa para demostrar que se puede cuando se quiere. La semana que viene, a esta hora, por este canal. Sustentar agradece a quienes nos acompañan día a día a seguir promoviendo las buenas prácticas ambientales, desde la educación, la salud, desde el trabajo cotidiano y las acciones concretas. Gracias a Cooperativa Obrera, Obra Sur, IPES, de la Bahía Reciclados, Suteri, Municipalidad de Rosario, Municipalidad de Monte Hermoso, EDES, SAPEM Ambiental. Fue una realización de Simulacro Producciones.